Estamos ahora en Alejandro Autos, aquí en la avenida Colón 4221. Vamos a conversar un poquito con Alejandro y un poquito con Marcos, hablando de la actualidad en ventas de vehículos usados y mostrando algunas unidades. Referente en vehículos usados seminuevos y también cero kilómetro, Alejandro, aquí en Alejandro Autos, es un gusto que nos reciba. ¿Cómo andas, Ale? Hola, Darío. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo vienen estos meses? ¿Cómo se está presentando el 2017 para la venta de autos y para la gama que vos manejás? Bien, mira, de lo que va del año en estos 7 meses, en realidad hubo un mes con una baja muy importante. Ajá. Y a partir del mes pasado empezó a repuntar, a tomar la línea que veníamos trabajando de principio de año. Bien, perfecto. Es decir, que si vino una baja, hoy estamos en suba. Hoy estamos en suba, exacto. ¿Y eso se debe a qué? ¿A que hay más viabilidad de créditos, más flexibilización? Sí, claro, exacto. Ahora hay bancos nacionales que están dando un crédito a un muy bajo interés. Ajá. Y gracias a eso también hay una movilidad en autos de alta gama. Bien, bueno, me parece fantástico. Hoy, ¿qué porcentaje se vende a través de un crédito y qué porcentaje a través de, no sé, la toma de un usado y el resto? Nosotros con las unidades que trabajamos, si bien tenemos autos de alta gama y de media gama, en media gama te diría que de un 70-30. Y en autos de alta gama se vende por crédito un 10%. Bien. Yo estoy viendo que vos la mayoría de los autos que tenés hoy en día son modelos relativamente nuevos. ¿De qué año en adelante? Nosotros tenemos vehículos, sobre todo, en muy buen estado, y hablamos de vehículos de 2000, del 2007, 2008 en adelante. Bien, perfecto. Están teniendo una muy buena penetración en las redes sociales, porque uno lo ve en forma constante. Alejandro Autos está presente y las redes sociales le dan la oportunidad de conocer milimétricamente cada unidad. Sí, tal cual. Publicitamos muchos en redes sociales, tenemos nuestra página de internet, estamos con el Facebook comercial, publicamos en Mercado Libre muchas unidades. Bien. O sea, tenemos en tu programa, obviamente, tenemos bastante publicidad. Bien, me parece bárbaro. Vamos ahora a hablar un poquito con los chicos para que nos presenten algunas unidades, pero ya cerrando con lo que es Alejandro Autos en sí, vamos a recordar qué horario de atención estás brindando. Nosotros estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana, horario corrido hasta las 19:30, y los días sábados de 8 de la mañana a 13 horas. Aquí en Colón, casi San Juan. Colón, casi San Juan, Colón 4221. Alejandro Castellanos con nosotros. Alejandro, gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Ahora sí, ya estamos en lo que es la planta baja de Alejandro Autos con Marcos. ¿Cómo andas, Marcos? Hola, buenos días, Darío. Muy bien. Bueno, vos sos la persona que, como recién hablábamos con Alejandro, nos va a presentar 4 o 5 unidades destacadas. La mayoría son destacadas, pero 4 o 5 unidades para esta edición de Mercado Automotor. ¿Qué tenemos? Exactamente. Bueno, vamos a empezar con un Peugeot, un 207 GTI, modelo 2012. Único dueño del auto. Uh-huh. Tiene un motor 1.6 turbo con 156 caballos. El auto cuenta con 54.000 kilómetros, está en impecable estado. Las cubiertas nuevas, el servicio hecho, bueno, como todos los vehículos que tenemos acá en la agencia. La verdad, impecable, me encanta realmente este auto y me gusta que se pueda mostrar por la televisión para que la gente vea lo que se va a encontrar. Del Peugeot pasamos a un Alfa Romeo. Exactamente, un Alfa Romeo Mito, es un cuadrifoglio, es el más completo que viene de la gama, con caja manual de sexta, motor 1.4 turbo. Este auto también tiene la particularidad que es único dueño. ¿Qué modelo es? 2014 el auto, tiene 30.000 kilómetros. Bien, único dueño, es decir, lo compró de cero y después ya vino directamente a la agencia. Exactamente. Bien, bueno, perfecto, segunda unidad, vamos por una tercera. Vamos con un Mercedes, es un C250 Coupé, ya es línea nueva, 2011. Ajá. Este vehículo tiene muy pocos kilómetros con el servicio oficial recientemente hecho, también cubiertas nuevas, impecable estado, la verdad. Motor 1.8 turbo, 4 cilindros, con 204 caballos. Bien, bien. Alternativas que no se presentan realmente todos los días y que aparte el estado es impecable. Yo sé que son realmente muy, muy controlados antes de ingresar a la agencia, independientemente de que la mayoría son primera mano. ¿En Porsche? Te puedo ofrecer, es una Cayenne V8, uh-huh. El motor 4.8 nafta, que posee 400 caballos. Esta camioneta es único dueño también, tiene 50.000 kilómetros.
Lógicamente la más completa de todas, como te digo, único dueño, con las cubiertas nuevas, también el servicio oficial hecho, nueva la camioneta. Bien, antes de culminar la nota, quiero ingresar un poquito en lo que es pickups, porque estaba viendo que ustedes en el ingreso de la concesionaria tienen dos o tres. Por ejemplo, ahí hay una Ranger. Exacto, una Ranger modelo 2014, es una Limited, la más completa, caja manual, lógicamente 4x4, viene con navegador, con cámara, único dueño, con 70.000 kilómetros y servicio oficial hecho. Bien, hoy hay planes muy flexibles realmente para este tipo de vehículos, en especial en los modelos que estás contando. Lo importante es que la gente venga y ustedes los asesoran sin compromiso. Exactamente, sin compromiso. Hay buenos planes a través de una financiera que trabaja con distintos tipos de bancos. Hay buenas oportunidades a largo plazo en cuotas fijas en pesos. Colón 4221, ¿y la línea telefónica? 475-7570. Alejandro Autos, estamos con Marcos. Marcos, gracias. Gracias a ustedes.